Buenas tardes, bienvenidos a la última jornada de Hispanidad Cartagena 2022. Agradeceros a todos el que nos acompañéis hoy al cierre de la clausura. Y bueno, las jornadas han sido un éxito, se pueden seguir por las redes sociales, pues las tenemos algunas grabadas ya en el canal de YouTube de la asociación y otras se irán editando a lo largo de los próximos días, próximas semanas. Sobre la Asociación Cultural Herreros de Cavite, decir que somos una asociación de divulgación histórica hispanista que organizamos este evento Hispanidad Cartagena y muchas actividades más que podréis seguir por nuestras redes sociales. Dicho esto, doy paso al compañero Jesús. Buenas tardes, gracias por asistir a estas conferencias que, como ha dicho el presidente, estamos realizando. Nuestra siguiente conferencia es 1898, crónica de una derrota pactada. Nos la presenta el capitán militar, capitán del cuerpo médico, Federico Santaella, sanitario, el cuerpo sanitario. Federico Santaella, él es licenciado en geografía e historia. Bueno, también probablemente la persona que más conferencias hemos tenido el gusto de disfrutar en los dos añitos que llevamos de singladura. Y nada, os dejo con él que es el que nos va a deleitar. Muchísimas gracias. Distinguido auditorio, muy buenas tardes y gracias por su presencia. Para mí es un honor participar y compartir con ustedes estas irrepetibles jornadas de España. Hemos asistido a conferencias de altísimo nivel y hemos podido escuchar a los mejores especialistas que existen en la actualidad. A mí me ha tocado narrar la parte desagradable de la historia, pero entiendo que también es necesario conocer a los traidores para poder prevenir futuras traiciones al mundo hispánico. Vamos ahora a los antecedentes del desastre de 1898. No fue un desastre que se gestara en un momento determinado, en un momento concreto de la historia, y en unos pocos años, ni en unos pocos meses, ni nada. Ya venía de antes, ya venía de un siglo atrás. Y entonces tenemos unos antecedentes. Tras las secesiones de los virreinatos de Hispanoamérica y después de la guerra contra Napoleón, los enemigos de España, tanto exteriores como interiores, se dedicaron a conspirar para que España perdiese el resto de territorios que le quedaban en el Caribe y en el Pacífico. Inglaterra pasa a ser la primera potencia mundial y propietaria de los recursos naturales e infraestructuras españolas, minas, ferrocarriles, etc. Bien. En 1883 comienza la Primera Guerra Carlista y con ella un interminable ciclo de guerras civiles, asonadas y pronunciamientos militares. Las arcas del Estado estaban en bancarrota y para financiar las guerras se recurrió a préstamos de bancos ingleses y estadounidenses, poniendo como garantía de pago los territorios españoles de ultramar. España pasó a ser en esencia un protectorado británico, dado que un país que está sometido a otro en el aspecto económico también lo está en el político. Y para tratar de amortizar parte de la deuda, el Estado procedió a la desamortización de Mendizábal, que lejos de solucionar el problema, privó a la Iglesia de sus posesiones y a los campesinos de sus tierras comunales, fomentando el caciquismo en extensas regiones de España. La consecuencia fue que miles y miles de trabajadores del medio rural dejaron de ser campesinos para pasar a ser jornaleros con salarios de miseria. En 1837 se produce el primer intento de venta de Cuba por iniciativa de la regente Cristina, que mandó al banquero señor Aguado a que mantuviese una entrevista secreta con el príncipe Talleyrand para ofrecer al rey de Francia la isla de Cuba por 30 millones de reales. Por la constitución de 1837, las provincias de ultramar pasan a ser regidas por gobernadores militares, con poderes civiles y militares, y se impide el acceso a las Cortes a los diputados elegidos en las Antillas. Es pues la propia España la que procura y da pie al surgimiento de movimientos separatistas. El segundo intento de venta se produce en el año 1848. Los Estados Unidos piden precio por la venta de la isla, amenazando con que en caso de que España no accediese, le sería declarada la guerra. Sin embargo, las pretensiones estadounidenses se enfriaron por su guerra de secesión.
El general Prim fue el promotor del tercer intento de venta. Ya ven ustedes que lo del tema de la venta de Cuba en el 98 viene de mucho antes. Luego ya había unos previos. Prim, tras su intervención en México contra el emperador Maximiliano, allí estableció contactos con los círculos separatistas cubanos y con congresistas de los Estados Unidos. Así, el 4 de agosto de 1866 se reunió en París con el embajador estadounidense con el fin de pactar la venta de Cuba. Sin embargo, Prim aún no tenía las suficientes influencias ni poder político. En 1869, siendo ya Prim presidente del Consejo de Ministros, ahora en el poder, realizó un cuarto intento de venta de Cuba, reanudando las conversaciones en la localidad francesa de Vichy, acompañado por Francisco Silvera. El general nombró ministro de la Gobernación a Prácer Mateo Sagasta, que en aquel momento era el gran maestre del Gran Oriente de España. Ya saben ustedes lo que es eso. Que a la postre sería el principal responsable político del desastre de 1898. El general Prim afirmaba en una noticia publicada el 16 de marzo de 1870 en el diario de Barcelona lo siguiente: no queda más remedio que entablar conversaciones con los Estados Unidos para cederle nuestras Antillas, a cambio de que la República Norteamericana se haga cargo de la deuda española. Pero la propuesta no tuvo una gran oposición por parte de los carlistas, que amenazaban con otra guerra, gran parte de la cúpula militar y de los empresarios catalanes con fuertes intereses en Cuba. Todo esto, unido a la dificultad de plantear al pueblo español la venta de uno de sus territorios, hizo que el círculo conspirativo se rompiese. Aun cuando los Estados Unidos habían ofrecido 100 millones de dólares por la transacción. En diciembre de 1874 se instaura el régimen de la Restauración. Cánovas del Castillo, que no era partidario de la venta de Cuba, es asesinado y sustituido por Prácer Mateo Sagasta, firme partidario de la venta. Durante el mandato de Cánovas del Castillo, España había desarrollado un ambicioso plan naval que concluyó en la consecución de una flota moderna que incorporaba los inventos bélicos más avanzados de la época, desarrollados por ingenieros militares españoles como Villamil, que fue el inventor del destructor moderno, Bustamante, inventor de las minas submarinas y torpedos eléctricos, González Ontoria, inventor de cañones navales de tiro rápido y de con giro de 360 grados, e Isaac Peral, inventor del submarino. Estos ingenieros fueron sistemáticamente saboteados en los turnos de gobierno de Sagasta, y el caso más flagrante fue el del submarino de Isaac Peral, a quien no permitieron que lo desarrollase y entregaron los planos del sumergible al traficante de armas y agente al servicio de Gran Bretaña, Basil Zaharoff. Hay que descartar, de una vez por todas, la idea que nos han querido hacer creer que la flota española la componían viejos barcos de madera. La verdad incontestable es la de una flota moderna, de potente, numerosa y equiparable a la de las naciones más avanzadas de la época. Otra cosa es que no se la llevase al combate. Ya ven ustedes en la imagen al crucero, al acorazado Pelayo, y detrás el crucero acorazado Carlos V, que desplazaba más de 10.000 toneladas y el Carlos V 9.500 toneladas. A pesar de eso, le llamaban crucero acorazado, cuando tenía una cintura protectora de 40 centímetros. Y tengamos en cuenta que los Estados Unidos, a todos los barcos que desplazasen más de 6.000 toneladas, tuviesen o no cintura protectora, les llamaban acorazados. Por eso, en la historia, cuando se cuenta, es que eran, no sé, 8 acorazados, 9 acorazados. Bueno, había cruceros acorazados españoles que desplazaban un tercio más del tonelaje que tenían los barcos americanos. Es un detalle a tener en cuenta por lo que nos han contado siempre de la diferencia incontestable en poder de la Armada estadounidense con respecto a la española. Al inicio de la guerra, la flota española estaba compuesta por 4 acorazados, 5 cruceros acorazados, 13 cruceros protegidos, 7 destructores, 10 cruceros auxiliares y varias decenas de torpederos
y cañoneros. Por su parte, los Estados Unidos, en una década, con la idea de proteger su comercio costero, se hizo con una flota moderna, pero que no contaba con los últimos adelantos tecnológicos como la española, y estaba formada con dotaciones de fortuna que se reclutaban a medida que se iban botando los barcos. Su doctrina se centró en la construcción de acorazados que a su botadura ya estaban obsoletos, puesto que eran lentos, pesados, poco marineros y poco maniobrables, como este. El Maine es uno de esos acorazados. Si se fijan ustedes y comparan al acorazado Pelayo español con un acorazado norteamericano, parece que el acorazado norteamericano es de los Pinipón. Miren ustedes. Bien, pero la historia viene como viene y nos creemos lo que nos han contado. Bien, su doctrina se centró en la construcción de acorazados que a su botadura ya estaban obsoletos, puesto que eran lentos, pesados, como ya he dicho, poco marineros y poco maniobrables. De hecho, cuando cargaban más de 400 toneladas de carbón, la cintura acorazada quedaba por debajo de la línea de flotación, con lo cual eran muy vulnerables a los torpedos. Y por su inestabilidad y mala distribución de pesos, no podían utilizar la artillería de grueso calibre. En toda la guerra no consiguieron ni un solo impacto con sus grandes cañones. Y tengamos en cuenta que en los enfrentamientos que hubo contra la Armada Española, prácticamente fue un ejercicio de tiro al blanco, sin contestación prácticamente por parte de la Armada Española. Bueno, eran del mismo concepto de los que demostraron su ineficacia años después en la guerra ruso-japonesa, que en la batalla de Tsushima, donde los destructores y cruceros acorazados japoneses hundieron 9 acorazados rusos. El ejército de tierra español era muy superior al estadounidense en todos los aspectos. Al inicio de la guerra, en Cuba, había más de 200.000 soldados españoles, 16.000 en Puerto Rico y 30.000 en Filipinas. Y además organizados en todos los cuerpos y armas, artillería, sanidad, intendencia, zapadores. Todo eso lo tenía perfectamente organizado el ejército de tierra español. El ejército de tierra español era muy poderoso. Llevaba un año con infinitas guerras, tanto civiles como en África, como en la Cochinchina, en el actual Vietnam, en fin, otra cosa no, pero ejército había y de tierra muchísimo. Bien. Los Estados Unidos solo contaban con 28.000 hombres, cantidad totalmente insuficiente para poderse enfrentar al ejército español. Además, era un ejército fundamentalmente de caballería, que había realizado guerras asimétricas, no como España, que había tenido guerras de todos los niveles, guerras asimétricas contra las tribus indias del Medio Oeste. Además, el soldado español llevaba el mejor arma individual de infantería de la época, que era el Mauser. Y el ejército de los Estados Unidos tenía el fusil Remington, un fusil mucho más antiguo, con muchas menos prestaciones y características, y que además la munición era de pólvora negra, que a los 2 o 3 disparos hacía mucho humo y cegaba la visión del tirador. Antes de ser asesinado Cánovas del Castillo, había enviado a Cuba al general Valeriano Weyler, que logró pacificar completamente la isla y había elaborado un plan de defensa que, de haberse llevado a cabo, hubiese hecho casi imposible la ocupación de Cuba por parte de los Estados Unidos. Al margen de los combates, de las batallas que pudiese haber en el mar, en tierra hubiera sido imposible. Los Estados Unidos no son invencibles. Los Estados Unidos ya les vencieron en Corea, les vencieron en Vietnam y últimamente les han vencido en Afganistán. Imagínense ustedes un ejército muy poco poderoso, muy poco numeroso, metido en Cuba, en la manigua, en la selva, con las enfermedades tropicales y todo eso, hubiera sido imposible, no hubiera podido nunca conquistar Cuba. De hecho, al terminar la guerra, solamente había ocupado los Estados Unidos en tierra el 1% de la superficie, el 1%. Bueno, y hay un principio militar que dice que mientras la infantería no ocupe un terreno,
no se puede considerar conquistado. Eso hubiera sido imposible para los Estados Unidos. El sucesor de Cárovas, Sagasta, que como ya se ha dicho, poseía el título de Gran Maestre del Gran Oriente de España, título equivalente al de su homónimo norteamericano Mackinley. Y ya es sabida la relación de subordinación que siempre ha tenido la masonería española con respecto a la anglosajona. Pero no voy a hablar de masonería. Sagasta ya había sido nombrado por Prim ministro de la Gobernación cuando, 30 años antes, el general había pactado el tercer intento de venta de la isla de Cuba. En esta coyuntura, los agentes internacionales y sus cómplices en España, principalmente el gobierno, vieron el momento propicio para conseguir la anexión de Cuba a los Estados Unidos. Sin embargo, Mackinley no era partidario de la guerra, porque la opinión pública norteamericana estaba en contra, ya que era una sociedad dedicada al comercio y los negocios, y los Estados Unidos a fines del siglo XIX no eran una potencia militar. Empezaba a ser una potencia económica, era una potencia comercial, y el americano, el súbdito americano, no quería guerras, no necesitaba guerras, pensaba que era suficiente con el espacio que ocupaba en su continente y no quería otro tipo de aventuras. Había que motivarlo para la guerra. Mackinley, en un último intento de eludir la guerra, Mackinley, por otra parte, tampoco se fiaba de que los pactos que hubiese podido hacer en secreto se fueran a cumplir y que se hubiese metido en una guerra de la cual hubiese entrado en un callejón sin salida. Entonces ofreció a Sagasta 300 millones de dólares por la compra de la isla y $1,000,000 a cada miembro de su gabinete en concepto de comisiones. Esto no lo digo yo. Esto está en los papeles que se han desclasificado del Congreso de los Estados Unidos. Si no, no lo diría, claro. Sagasta hubiese aceptado el trato, pero la cuestión no era sencilla. La venta, sin más, hubiese supuesto un clamor popular que hubiese podido acabar con el régimen de la Restauración y dado lugar a una nueva guerra carlista. Sagasta y sus cómplices llegaron a la conclusión de que la mejor solución sería pactar en secreto una guerra ficticia, con una derrota pactada. Había que justificar la pérdida de la flota como el motivo que llevase a España a la rendición. El gobierno de Sagasta, como primera medida, cesó al general Weyler como capitán general de Cuba. El general Weyler era el que había pacificado Cuba completamente. Además, estaba reputado como uno de los mejores tratadistas militares de la época, no solamente en España. Asimismo, relevó de sus puestos a los más valiosos mandos militares, sustituyéndolos por otros de mayor obediencia política. Algunos mandos que pidieron explicaciones desaparecieron de forma sospechosa. Esto ya lo escribiré en otro artículo, en otro sitio. También nombró al general Pando como jefe del Estado Mayor del Ejército en Cuba. Este personaje, y sí he dicho personaje, que debía conducir todas las operaciones militares, permaneció en los Estados Unidos mientras duró la guerra. Sagasta puso al frente de las escuadras y cuerpos de ejército a militares burócratas y obedientes, como Cervera, Montojo, Ruiz del Árbol y otros que durante la guerra demostraron su incompetencia y la condujeron de manera incomprensible. Pocos días antes de la declaración oficial de guerra, Sagasta se expresaría ante los miembros de su gabinete en los siguientes términos. Esto está recogido en el diario de sesiones de las Cortes. Dijo Sagasta a su gobierno: la opinión pública no debe alarmarse porque los Estados Unidos, si la guerra estallase, echase a pique algún barco. Lo que no hay que tolerar es que pudieran apresarlo y quedarse con su bandera. Ojalá que no tuviésemos ni un solo arco. Esa sería mi mayor satisfacción. Eso está escrito, ¿eh? No lo digo yo. El simulacro de guerra había que planificarlo por ambas partes.
de manera que fuese creíble para la población de ambas naciones. Desacerbar el ánimo belicista de las poblaciones se encargó la prensa amarilla, que estaba controlada por los aparatos del Estado. La prensa española animaba la guerra con encendidas proclamas y llamadas al patriotismo, afirmando que España se podía enfrentar con éxito a la joven nación americana. Al fin y al cabo, los Estados Unidos eran un pueblo de vaqueros, sin cultura, sin historia y sin valor ni preparación para la guerra. La prensa de los Estados Unidos no andaba a la zaga e hizo todo lo que pudo por irritar los ánimos de sus compatriotas, que mantenían una postura contraria a la guerra. Hubo dos periodistas que se distinguieron especialmente en esta tarea: Joseph Pulitzer, redactor del World, y William Randall Hearst, propietario del periódico Journal. Estos periodistas publicaban noticias disparatadas, la cual de ellas más inverosímil, sobre supuestas atrocidades cometidas por el ejército español a los cubanos y a los intereses estadounidenses en la isla. Y todo con el fin de promover en los lectores un estado de ánimo proclive a la guerra. Con ellos nace la prensa amarilla, precisamente. A la campaña mediática belicista en los Estados Unidos se unió un grupo de congresistas encabezados por Theodore Roosevelt, subsecretario de Marina, que posteriormente también fue presidente de los Estados Unidos, y que exigían al presidente McKinley que reconociese la independencia de Cuba. Pero McKinley no era tan entusiasta, consciente de que si sus acuerdos no se llevaban a efecto por cualquier circunstancia, en un enfrentamiento armado tendría pocas posibilidades de éxito. Había que encontrar un casus belli, no ya para declarar la guerra, cuyo resultado ya se había pactado, sino para convencer de la necesidad de la misma a la opinión pública norteamericana. Con la excusa de proteger los intereses norteamericanos en Cuba, el gobierno de los Estados Unidos envió a La Habana al acorazado Maine el 25 de enero de 1898. La visita, que no dejaba de ser una provocación, el gobierno español la quiso tomar como un acto de cortesía que trató de devolver enviando al crucero acorazado Vizcaya a Nueva York. Tras 20 días de estancia del buque en La Habana, a las 21:40 horas del 15 de febrero, una tremenda explosión hizo que el buque saltara por los aires, quedando semihundido en el interior del puerto. En el siniestro murieron 266 marineros, casi todos ellos afroamericanos, negros. Pero, sorprendentemente, el comandante y la oficialidad del barco no se encontraban a bordo. Todos estaban en una fiesta que habían organizado a bordo del vapor estadounidense Ciudad de Nueva York. En los Estados Unidos, la prensa amarilla incitaba a la opinión pública contra España, acuñándose desde entonces la frase «Acordaos del Maine», antecesora de la también famosa frase posterior «Remember Pearl Harbor». En ambos momentos históricos, la opinión pública norteamericana, de no ser partidaria de la guerra, pasó a ser belicista. Al día siguiente, 16 de febrero, el comandante del Maine, Charles Sigsbee, pidió a las autoridades españolas que volasen con dinamita los restos del barco, pretensión que fue rechazada. La Comisión Española concluyó que la explosión fue interna, porque las planchas estaban dobladas hacia afuera. Los americanos, sin aportar pruebas, indicaron la posibilidad de que se tratase de una mina submarina. Que la causa de la explosión hubiese sido un accidente de los pañoles de pólvora podría ser. Ya había ocurrido con anterioridad. Que el comandante del Maine y todos los oficiales estuviesen ausentes del barco en el momento de la explosión podía ser otra casualidad. Pero que el comandante del Maine sugiriese la voladura de los restos del naufragio antes de realizarse un estudio minucioso sobre los restos del buque resulta cuanto menos muy sospechoso. Por lo que a mí respecta, no tengo la menor duda de que se trató de un atentado de falsa bandera. Pero este atentado no fue el casus belli para justificar una declaración de guerra por parte de los Estados Unidos.
a pesar de que esa sea la opinión generalizada de la mayoría de los historiadores. La voladura del Maine fue el suceso que movilizó a la sociedad norteamericana a favor de la guerra contra España. De hecho, a partir de ahí, fueron miles y miles de voluntarios los que se apuntaron al ejército de los Estados Unidos. A finales del siglo XIX, las escuadras de ambos contendientes eran equiparables en cuanto a número de unidades y volumen total de tonelaje. Sin embargo, diferían en muchos otros aspectos que podían modificar la correlación de fuerzas en función de la estrategia, la táctica y el teatro de operaciones donde se produjesen los combates. Ya veremos cómo Montojo y Cerdeira eligieron el peor de los escenarios. En el plano operativo, la escuadra estadounidense, por su escasa autonomía, no tenía capacidad oceánica ni se podía desplazar a largas distancias. Sus principales capacidades consistían en la protección de sus puertos y bases actuando como baterías flotantes. En el plano táctico, las escuadras estadounidenses también estaban muy limitadas. Por su escasa velocidad, no podían elegir el lugar o la oportunidad de los combates. Eran muy vulnerables a los ataques de los destructores y no incorporaban los últimos avances de la tecnología militar. De hecho, no llevaban torpedos y los dos barcos que llevaban torpedos tenían cuatro tubos y un torpedo nada más. Cuando los barcos españoles, los cruceros acorazados, tenían ocho tubos y cuatro torpedos por tubo. No los llegaron a utilizar. Otra carencia para las acciones tácticas era la baja instrucción y adiestramiento de las dotaciones. Esta deficiencia se pudo constatar en los enfrentamientos contra barcos españoles en numerosos combates secundarios, como sucedió en Matanza, Cienfuegos, Nipe o Cárdenas, donde los españoles pusieron en fuga las agrupaciones navales estadounidenses. Claro que, en estas ocasiones, los oficiales españoles actuaron aplicando la doctrina operativa de la guerra naval porque no habían recibido órdenes ni instrucciones superiores. Hasta los marinos mercantes españoles demostraron tener mucha más destreza y conocimientos tácticos que los marinos de guerra norteamericanos en el momento en que burlaban los bloqueos sin que los americanos lo pudiesen impedir. El entrar y salir por los puertos bloqueados de Cuba por parte de los barcos mercantes españoles era constante, a cada momento entraban y salían. No hubo problemas de bloqueo porque burlaban el bloqueo cada vez que querían los barcos mercantes. Por sus características de velocidad y autonomía, los buques españoles podían patrullar la costa atlántica estadounidense, hostigando su tráfico comercial y con la posibilidad de poder bombardear puertos, bases y ciudades costeras, ya que en el litoral estadounidense no había defensas artilleras de costa. Además, por su velocidad, podían elegir o rehuir el combate a conveniencia de la situación táctica del momento. Esta estrategia impediría radicalmente el bloqueo de la escuadra estadounidense sobre los puertos españoles porque los barcos yanquis tendrían que acudir a defender su comercio marítimo e incluso su propio territorio. Podemos concluir afirmando que, tanto en los planos estratégicos como operativos y tácticos, las capacidades de la Armada Española superaban a la de los Estados Unidos. Otra cosa fue que no se la llevase al combate. Si los Estados Unidos declararon la guerra a España, fue porque en las altas esferas se conocía de antemano su desenlace. Bueno, ante la inminencia de la guerra, se reúne la Junta de Generales y Almirantes para plantear una estrategia. Bueno, he de decir que todos no estaban en la conspiración. En fin, eran muy pocos los que estaban en la conspiración y estaban en puestos clave, ¿de acuerdo? Pero los almirantes, los generales, los oficiales, el pueblo en general, muchísimos políticos, no eran conscientes. Bueno, se reunió la Junta de Generales y Almirantes Españoles para elaborar y proponer al gobierno un plan de defensa que, en parte, había sido planificado ya por el general Weyler. Se dio, por supuesto, que la mayor parte de las acciones las llevarían a cabo las escuadras. Era insensato pensar que pudiese haber enfrentamientos en tierra, dada la abrumadora superioridad del ejército de tierra español. Cierto es que había una
conspiración para la derrota, pero también es cierto que todos no estaban en la conspiración. Luego, los planes que se hicieron eran muy buenos y muy bien pensados. A grandes rasgos, el plan consistía en el alistamiento de tres escuadras. La primera, al mando del almirante Cervera, se situaría en el Caribe con cuatro cruceros acorazados, tres destructores y tres torpederos, que se debían unir a los dos cruceros y las decenas de torpederos y cañoneros que ya se encontraban en el Caribe. La misión de esta escuadra consistía en situarse en los puertos de La Habana y San Juan de Puerto Rico al abrigo de las baterías de costa para impedir el bloqueo de la escuadra norteamericana. La segunda escuadra, al mando de Montojo, ya estaba en Filipinas y estaba formada por nueve cruceros, dos cañoneros pesados, cinco torpederos y más de 30 unidades sutiles, unidades menores. La tercera escuadra, llamada Escuadra de Reserva, al mando del almirante Cámara, se alistó en la península. En ella estaban los mejores barcos de la Armada Española y estaba formada por tres divisiones que contaban con tres acorazados, un crucero acorazado, siete cruceros, siete destructores y 10 cruceros auxiliares. Esta escuadra debería dirigirse al Caribe y de ahí a la costa atlántica de los Estados Unidos para hostigar el tráfico comercial estadounidense y bombardear bases, puertos y ciudades. El plan era perfecto, los medios existían y la doctrina también. Esa era la estrategia planteada por los militares españoles. Sin embargo, la estrategia del gobierno consistía en perder las escuadras para justificar una derrota entre el pueblo español y entregar impunemente a los Estados Unidos los últimos territorios españoles de ultramar. Como voy a demostrar, las escuadras de Montojo y Cervera las hundieron sus propios almirantes, cómplices necesarios con el gobierno de semejante infamia. Y a la poderosa escuadra de reserva no se la llevó al combate. La traición estaba pactada y había que dar facilidades al enemigo. El 25 de abril de 1898, los Estados Unidos declararon la guerra al Reino de España. Los Estados Unidos temían a la flota española, entonces la cuarta del mundo. De hecho, un observador neutral, Frederick Thomas Jane, editor del anuario británico militar Jane's Fishing Ships, publicaba en aquellas fechas: los habitantes de la franja costera americana pueden sufrir un gran daño por parte de España, ya que el acorazado Pelayo puede realizar eso casi impunemente. Y el resto de buques acorazados españoles son más que suficientes para bombardear las costas, paralizar el tráfico marítimo e impedir los bombardeos. El primer hecho armado que se produce es el combate de Cavite, como ya saben ustedes. Desde enero de 1898, una pequeña escuadra estadounidense se encontraba en la colonia británica de Hong Kong, compuesta por cuatro cruceros y dos cañoneros. Señores, estos fueron los barcos que llevaron los americanos. Cuatro cruceros y dos cañoneros. No había más. No había más. Las fuerzas navales españolas destinadas en Filipinas eran muy superiores a las de la expedición norteamericana, a pesar de que la versión oficial lleva más de un siglo tratando de demostrar lo contrario. Estas estaban formadas por nueve cruceros, 16 cañoneros y torpederos y 16 lanchas cañoneras. Objetivamente, no se puede entender que los Estados Unidos se atreviesen a mandar al Pacífico una escuadra con intenciones de combatir, ya que estaba destinada al fracaso de cualquier planteamiento geoestratégico. Tengamos en cuenta que la escuadra de Dewey se encontraba a más de 7.000 millas de sus bases continentales y los Estados Unidos no tenían territorios ni bases intermedias. La escuadra debía embarcar muchas toneladas de carbón en detrimento de su capacidad de carga de municiones. Si los Estados Unidos entraron en combate, fue porque en las altas esferas de ambos gobiernos ya se había pactado la pérdida de la flota española. Primero en Cavite, excusa para no mandar la escuadra de reserva al Caribe, y después en Santiago de Cuba. Así, España justificaba su rendición y la entrega de las posesiones de ultramar. En el plan de defensa que se había elaborado, se dedujo que la mejor opción defensiva
era situar la escuadra española, frente a la ciudad de Manila, al abrigo de las baterías de costa y a las del propio recinto de la ciudad. Esta situación permitía triplicar el número de bocas de fuego de la fuerza española con respecto a la norteamericana. Sin embargo, el almirante fondeó sus buques frente al arsenal de Cavite, sin protección de baterías de costa, anclados e inmóviles. Una escuadra que se tiene que enfrentar a otra está anclada. Bueno, los militares que hay aquí ya me entenderán. La fuerza naval estaba compuesta por 6 cruceros y 2 cañoneros. La española, de todo lo que tenía, dispusieron eso para el combate. No se dispusieron para el combate el resto de cruceros y torpederos que estaban en el interior del arsenal y frente a la ciudad de Manila. La escuadra de Dewey se introdujo en la bahía de Manila sin ser atacada por las baterías de las islas del Corregidor, Caballo, Restinga y el Fraile, antes de llegar a esa situación que es prevista para enfrentarse a ellos frente a la ciudad de Manila. Tenían que pasar por estas islas que estaban artilladas y pasaron sin que les hicieran ningún solo disparo. Y no solamente eso, había minas que estaban protegiendo toda la bahía. Todo esto que ven ustedes aquí son minas. Y vean la derrota de Dewey. Pasa perfectamente eludiendo las minas. Cuando se retira después del primer combate, sigue eludiendo las minas y luego sale por ahí. ¿Quién le dijo a Dewey por dónde tenía que pasar? ¿Quién le dio los planos de dónde estaban las minas? Si no hubiera sido imposible que no hubiesen impactado con alguna. De todas formas, de haber impactado, después se demostró que a las minas los sistemas de fuego, el mecanismo de detonación, los habían montado al revés, todas. No sabían dónde estaban, no se dieron cuenta de ninguna, pero si se hubiesen dado, no hubiesen estallado tampoco. Bueno, ya les he dicho que pasó por delante de las baterías de costa de 4 islas, ¿por qué tenían instrucciones de no disparar los artilleros españoles? Tienen instrucciones de no disparar. El coronel que mandaba el regimiento de artillería le dijeron que no disparase, que no mandase, que no ordenase fuego a ninguna batería hasta que se le dijese. Este coronel, obedeciendo órdenes, no disparó, no mandó hacer fuego a ninguna de las baterías de costa. Los americanos empezaron a disparar sobre la inmóvil escuadra española, que debido a su absurda disposición no podía responder con las piezas de todos los barcos. La artillería norteamericana, sí, efectivamente, porque si ustedes ven aquí, los barcos de la segunda línea estorbaban el tiro de los de la primera línea. Entonces, los americanos empezaron a disparar sobre el inmóvil escuadra española, que debido a su absurda disposición no podía responder con las piezas de todos los barcos, como pueden ver ustedes en este esquema. La artillería norteamericana produjo incendios en 2 cruceros, el Castilla y el Reina Cristina. Por su parte, la artillería española, a pesar de todo, hizo blanco sobre los cruceros Boston y Baltimore, a los que dejó fuera de combate. Ese hubiese sido el momento para que los torpederos españoles fondeados frente a Manila hubiesen efectuado un ataque al torpedo a retaguardia de la formación americana. Pero nadie les dio orden de atacar, nadie. Tras 2 horas de combate, el comodoro Dewey recibió un parte donde se le informaba que su barco, el Olympia, había consumido casi toda su munición y el resto de los barcos más del 70%. En esas condiciones no podía prolongar el combate porque se hubiese quedado sin municiones. Dewey, en ese momento, ordenó cesar el fuego e hizo a su escuadra virar en redondo, alojándose del escenario del combate. Mientras, las dotaciones de los cruceros españoles habían logrado ya controlar los incendios. En ese momento, Montojo, el almirante español, abandonó la escuadra y se retiró a Manila, dejando a los comandantes de los buques la delirante orden de hundirlos caso de que se reanudase el combate. Dewey estaba disponiendo su escuadra para dirigirse a un puerto neutral y emprender el regreso a América. Pero antes de tomar la decisión, envió al cañonero Petrel para inspeccionar el estado en que había quedado la escuadra española. El Petrel
al comprobar que todos los barcos españoles estaban a flote, invirtió el rumbo, realizando algunos disparos para cubrir su retirada. A continuación, ocurrió el hecho más vergonzoso e infame que había realizado la Marina Española en toda su historia, solo superado en deshonra poco después en Santiago de Cuba. Los comandantes de los barcos, obedeciendo las órdenes que había dejado Montojo, mandaron abandonar los buques y abrir las válvulas de fondo para que los barcos se hundiesen. ¿De quién había recibido instrucciones el almirante? Cuando De Wey recibió la noticia, reanudó el combate, cebándose impunemente sobre los barcos españoles semihundidos hasta que consumió la munición que le quedaba. De todas formas, tres de esos cruceros fueron reflotados por los americanos e incorporados a su marina. Antes de que las dotaciones desembarcadas llegaran a Manila, el almirante Montojo ya había abandonado la ciudad en un barco alemán. Nadie le había pedido explicaciones, pero supongo que esas explicaciones no se las quería dar a sus oficiales. Los desastres programados de Cavite y Santiago de Cuba fueron los escenarios que sirvieron de excusa para la posterior vergonzosa claudicación en la Conferencia de París. Pero los políticos implicados en la traición necesitaban cómplices militares colocados en los puestos clave, donde tomaron decisiones tácticas y estratégicas incomprensibles ante el asombro de otros militares patriotas que se vieron privados de poder combatir con las normas del honor y la lógica de las armas. Poco antes, ahora nos vamos un poco más atrás, poco antes del inicio de la guerra, el gobierno español había comprado a Brasil dos cruceros de buenas características. Los barcos estaban dispuestos, a falta de hacer efectivo el pago y que se les mandasen las dotaciones correspondientes, ¿no? El ministro de Marina Bermejo dejó pasar el tiempo sin mandar dotaciones ni hacer efectivo el pago a la cuenta del gobierno de Brasil. Enterado el secretario de Marina de los Estados Unidos de la desidia del gobierno español, ofreció a Brasil la misma cantidad de dinero por los mismos barcos y Brasil se los entregó sin ningún problema. Estos barcos pasaron a engrosar las fuerzas navales norteamericanas, asignándoseles los nombres de New Orleans y Albany. Este suceso, que tampoco cuenta la historia oficial, es otra prueba evidente de que el gobierno traidor no tenía la más mínima intención de ganar la guerra. Ya ven ustedes que esto no parece un mal crucero, que podía haber sido español y, sin embargo, pasó a engrosar las fuerzas de la Marina estadounidense. Bueno, en octubre de 1897, Sagasta nombró al teniente general Luis Manuel Pando jefe del Estado Mayor del Ejército en Cuba. El 16 de junio de 1898, recibiendo instrucciones del gobierno, el general viajó a Tampa, en la Florida, en misión secreta para conversar con el general Miles, comandante en jefe del Ejército de los Estados Unidos, y allí permaneció mientras duró la guerra. El que tenía que decir las operaciones se fue a Estados Unidos y ahí se quedó. ¿Qué misión tenía el general? Según Rovira, tenía que pactar la manera de terminar la guerra lo antes posible. ¿Se imaginan ustedes que en la Guerra del Pacífico el general MacArthur hubiese estado alojado en Tokio y confraternizando con el general japonés Tojo? Que alguien me lo explique. Pero no fue Pando el único militar que marchó a territorio enemigo en misión secreta. También lo hizo el capitán de navío Luis del Árbol, jefe de la estación naval de Matanzas, a Cayo Hueso, con unos documentos cifrados. Casualmente, en Cayo Hueso estaba la sede del Centro de Operaciones de la Inteligencia Naval de los Estados Unidos. ¿Qué información sensible había que proporcionar al enemigo? Bien. Quienes tenían que dirigir la guerra conocían el estado de las fuerzas españolas y los planes de defensa permanecieron mientras duró la guerra en territorio enemigo. Que alguien me lo siga explicando. Sería muy osado, por mi parte, emitir esta información si no fuese porque la documentación que demuestra estos hechos se encuentra disponible para quien quiera consultar,
se ve que nadie se le ha ocurrido consultarla, en el Archivo Militar de Segovia, y no solamente en el Archivo Militar de Segovia, sino en una carta ológrafa que el propio general Pando escribió poco tiempo antes de su muerte. La escuadra de Cervera en Cabo Verde. A principios de febrero de 1898, una agrupación naval al mando de Villamil, con tres destructores y tres torpederos, se encontraba en San Vicente de Cabo Verde, esperando la llegada de la escuadra de Cervera para dirigirse al Caribe. Cervera llegó de Cádiz con el resto de las fuerzas. Al final, la escuadra quedó formada por cuatro cruceros acorazados, tres destructores, tres torpederos, un buque de transporte, un carbonero y varios buques logísticos. Los cruceros acorazados Vizcaya y Oquendo, que ya estaban en el Caribe, tuvieron que navegar inútilmente 3.700 millas, retrasando así la salida de la escuadra, porque Cervera dijo que quería salir con toda la escuadra, con lo cual les hizo venir de América. Bien. El 23 de abril, la Junta de General y Almirantes ordenó a Cervera la salida inmediata hacia San Juan de Puerto Rico o La Habana. Tenía esas dos opciones. Antes de que se reagrupasen las escuadras americanas de Samson y Shelley. Mientras, se estaba listando la escuadra de reserva de cámara. Cervera, lejos de cumplimentar las órdenes recibidas y con la urgencia que se requería, dilataba con cualquier excusa la salida de la escuadra. Allí permaneció más de 20 días sin salir. Por fin, el 24 de abril, envió un cablegrama que decía: «Salgo para el norte, voy al sacrificio». Bien. Pero antes de salir, Cervera comunicó a Villamil que no se llevaría los tres torpederos, ni los barcos logísticos, ni el transporte, ni el buque carbonero. No se los quiso llevar, no se los llevó. Esta decisión comprometía los planes operativos de Villamil y mermaba la fuerza de su escuadra. Por último, mandó desartillar a los tres destructores y dispuso que estos fuesen remolcados durante la travesía, ralentizando la marcha a siete nudos, cuando urgía llegar lo antes posible a Puerto Rico. 48 horas después fue cuando ocurrió el desastre de Cavite. Bien. El 9 de mayo, la escuadra de Cervera se encontraba a 400 millas de la Martinica. El destructor Terror tuvo una avería en las calderas, que el historiador Benavides atribuye a un sabotaje. Yo no lo sé, yo no tengo pruebas. Y tuvo que quedarse en Fort de France. Allí se enteraron del desastre que había ocurrido en Cavite. Informado Cervera de que las escuadras de Samson y Shelley aún no habían hecho la concentración de fuerzas, pudo haber ido al encuentro de una de ellas con superioridad de medios, y no lo hizo. Se cruzó con los cruceros auxiliares Howard y San Luis y no los atacó. Podía haber marchado a Puerto Rico como se le había ordenado antes de que Samson bombardease San Juan con su escuadra. Al final, San Juan se tuvo que defender con sus propios medios. Podía haber tomado el carbón del Alicante. Despreció la idea. Pudo esperar unas horas hasta que se reparase el Terror. Lo dejó abandonado. Y con él ya se había desprendido de seis de los barcos de guerra que había de integrar su escuadra. Ya me dirán ustedes si todas estas cosas no son cuanto menos un poco sospechosas. El día 14 llegó a Curazao con la excusa de cargar carbón. Decisión completamente absurda porque Puerto Rico estaba mucho más cerca y era el lugar que tenía asignado. Daba la impresión de que Cervera solo quería estar en los lugares más alejados de los problemas. El día 18, frente al Freo de France, de Jamaica, perdón, la escuadra se cruzó con dos transatlánticos armados norteamericanos. El almirante no dio orden de atacarlos y estos se retiraron con gran alivio. Mientras tanto, el gobierno dio otro paso fundamental para desactivar definitivamente los planes operativos de la Junta de Almirantes y Generales. La escuadra de reserva, que estaba destinada a dirigirse a las costas de los Estados Unidos, recibió la orden de zarpar a Filipinas tras el desastre de Cavite. Sin embargo, cuando navegaba por el Mar Rojo, después de haber atravesado el canal de Suez, recibió la orden de regresar a España. La escuadra de reserva ya no iría al Pacífico ni al Caribe. Bien. El 19 de mayo, Cervera confinó su escuadra en el peor de los lugares posibles. Una vez allí, ya no podía salir sin perderla.
La entrada a Santiago era una estrecha y larga angostura donde los barcos tenían que entrar o salir de uno en uno. ¿Ya? Miren ustedes, estará la entrada. Los barcos tienen que entrar de uno en uno. Te pueden bloquear simplemente con hundir un barco en la bocana. Y ya tienes perdida la escuadra. Y ahí no tenía que ir. Tenía que ir a San Juan o a La Habana. Difícilmente podía recibir suministros por tierra, ya que se interponía la Sierra Maestra. Y tampoco por mar, a poco que se bloquease la boca de entrada al puerto. Con esta decisión condenaba a su escuadra al desastre, pero al fin y al cabo de eso se trataba. Al poco, se presentó el carabonero Restamel en la bocana del puerto, delante de Santiago. Aún no se había iniciado el bloqueo, pero Cervera no permitió que Villamil saliese con uno de sus destructores para escoltarlo y fue apresado con total impunidad por un yate armado estadounidense, un yate. Cervera ni quiere salir ni quiere carbón para poder justificar su permanencia en Santiago, lugar donde quería hundir la escuadra sin combatir. Hasta el 29 de mayo no hubo un bloqueo efectivo de la escuadra de Samson. O sea, que tuvo muchos días para salir, porque ya, si quería hacer carbón, ya lo podía haber hecho en Santiago de Cuba. Pero Cervera se obstinaba en no salir hacia Puerto Rico, desobedeciendo las órdenes de la Junta de Generales y Almirantes. La mayoría de los oficiales estaban enojados y eran contrarios al modo en que el almirante estaba dirigiendo las operaciones, sin entender que un marino que desobedecía sistemáticamente las órdenes superiores no fuese cesado. Entre los oficiales se rumoreaba que había un complot para conducir a la derrota. Y tanto Villamil como Bustamante, La Zaga y otros firmaron el siguiente documento. Ese documento existe y está en los archivos. En nuestro honor y conciencia tenemos el convencimiento de que el Gobierno de Madrid tiene el determinado propósito de que la escuadra sea destruida lo antes posible para hallar un médico de llegar de llegar rápidamente a la paz. El día 8 de junio, en nueva junta de oficiales, Bustamante, apoyado por La Zaga y Villamil, propuso, a pesar del bloqueo, que ya se había consolidado, abandonar el puerto a toda costa y, si era necesario, combatiendo y dando la cara. Había que aprovechar el momento oportuno, ya que periódicamente varios barcos americanos tenían que abandonar el bloqueo para carbonear. La salida se realizaría, se propuso que se realizase de noche, haciéndolo primero los destructores, a gran velocidad para torpedear a los barcos enemigos, sembrar el caos y aprovechar la confusión para que saliese el resto de la escuadra. Cervera, apelando a la prudencia, decide no salir. Mientras tanto, los soldados españoles que defendían en tierra la ciudad de Santiago se batían valientemente en las batallas del Caney y la de las Lomas de San Juan. Cervera desembarcó a 1000 marinos al mando de Bustamante. De paso se lo quitaba en medio. Eso sí, no le permitió que llevase los 4 cañones de campaña y las ametralladoras Gatling correspondientes a la dotación de desembarco de los 4 cruceros acorazados. Los barcos de guerra normalmente llevan lo que se llama un trozo de desembarco. Esos trozos en un momento determinado, aunque no haya infantería de marina, pero para cualquier cosa pueden desembarcarlos. Pues eso fue lo que desembarcó, pero sin la artillería ni las ametralladoras. A continuación, Cervera informó al gobierno que hundiría los barcos en el puerto antes de entregarlos intactos. Todo esto está escrito y está en los diarios de sesiones de las Cortes. Bustamante murió heroicamente defendiendo la posición de las Lomas de San Juan, junto a cientos de soldados, marineros y oficiales. Estos sacrificios sirvieron para que el ejército norteamericano, vencido y humillado en tierra, estuviese preparando un operativo para reembarcar de nuevo a los Estados Unidos. Eso no sucedió porque vino enseguida el desastre. El 23 de junio, en una sesión de las Cortes Españolas, el diputado Romero Robledo preguntaba airadamente que por qué no combatía la escuadra, afirmando que Cervera debía salir de Santiago, aceptando el combate, y si no, debía de ser relevado. Ante esta y otras intervenciones similares, el presidente del Gobierno
procedió al cierre del Parlamento, decretó la censura de prensa y proclamó la ley marcial y el estado de sitio en todo el territorio español. Los españoles no se tenían que enterar de la traición que se estaba gestando. La Junta de Almirantes y Generales, ajena al complot, ordenó hacer ver a la salida inmediata bajo la amenaza de su destitución. Pero era evidente que Cervera solamente obedecía instrucciones del gobierno. Frustrada la idea del almirante de hundir la escuadra en el puerto, la única opción que le quedaba era hundirla a la salida. Por fin, a las 9:30 de la mañana de un soleado 3 de julio de 1898, hace salir la escuadra a plena luz del día. Lógicamente, la escuadra norteamericana ya vio los humos de los barcos saliendo hacia arriba, claro. Nada de sorpresa. Y ordena la salida de los barcos, adoptando los peores planteamientos tácticos posibles. De paso, se eliminaba el elemento sorpresa. Salió el primero, tratando de eludir el enfrentamiento, e hizo embarrancar su barco en la playa, indicando así a los comandantes de los demás barcos el camino que tenían que seguir. Cervera fue llevado a la playa por dos cabos de mar, y eso es cierto, fue el primero que abandonó el buque, y hay testimonios, y los dos cabos de mar se llamaban uno Yorca, o se apellidaba uno Yorca y otro Sequeiros. La familia ha hecho, posteriormente se le ha entrevistado y tal, y emplearon y mostró cartas donde decían que ellos habían llevado a Cervera a la playa. Hizo salir primero a los barcos más pesados y lentos, con instrucciones de parar en la embocadura del canal para que bajasen los prácticos, cortesía inaudita en caso de guerra. Así, los barcos se quedaron sin arrancada y no pudieron desarrollar toda su velocidad en los momentos más críticos. No permitió que Villamil saliese primero con sus destructores, lanzando andanadas de torpedos para dispersar a la escuadra de bloqueo. Pues a dispersarla o crear un poco de confusión al menos. Además, al salir los últimos se les privó de su principal cualidad, la velocidad. Además, al salir también los últimos, no podían utilizar su arma principal, que eran los torpedos, porque se interponía el resto de los barcos españoles. Los tenía por delante, no podía tirar los torpedos. Mandó a los barcos huir hacia el oeste, pegados a la costa, y por consiguiente, sin la posibilidad de evadirse y sin poder utilizar el 50% de su artillería. Con la maniobra de salida, cada barco español tenía que enfrentarse a dos o tres barcos americanos simultáneamente. Es evidente que todo el operativo estaba pensado para perder la escuadra. Otro aspecto a tener en cuenta es que la tan aceptada por los historiadores oficiales desproporción de fuerzas no era tal. Aquella mañana solo se encontraban bloqueando Santiago cinco barcos de alto bordo y un yate artillado. Samson había retirado del bloqueo al acorazado Massachusetts, que era el más potente de la escuadra, y a los cruceros acorazados New Orleans y Newark, que fueron a carbonear a Guantánamo. Y él mismo partió con el crucero acorazado New York, escoltado por el Vixen y el Ericsson, para entrevistarse con el general Shuster en Siboney. Esta entrevista era para planificar el reembarco de las tropas norteamericanas que habían sido vencidas en el Caney y en las Lomas de San Juan. Una vez que el Teresa, buque de Cervera, quedó fuera de combate, el Oquendo fue el que recibió el mayor castigo. Su comandante, la Zaga, luchó lo que pudo hasta que murió en el puente de mando. El buque quedó embarrancado una milla más alejado que el Teresa. El Vizcaya, el barco más lento de la escuadra, era lento porque no había limpiado fondos. Tuvo que soportar el cañoneo de tres barcos enemigos. Su comandante, Eulate, luchó con gallardía hasta que fue herido de gravedad y tuvo que entregar el mando al segundo comandante. Este, sin capacidad de respuesta artillera
sin la posibilidad de utilizar los torpedos y viendo que no podía controlar los incendios, hizo varar el buque en una playa para organizar el salvamento de la tripulación a 20 millas de Santiago. Al Colón lo persiguieron el Brooklyn y el Oregón, sin esperanza de alcanzarlo. El Colón ya había escapado, pero surgió la traición y el sabotaje del que su comandante, Díaz Moreu, y el segundo, Paredes, eran cómplices con Cervera y el gobierno. Un disparo lejano del Oregón levantó un surtidor de agua a 100 metros del Colón. E inmediatamente su comandante, haciendo lo que ya estaba previsto, ordenó que el barco fuese varado del mismo modo que lo había hecho Cervera con el Teresa. Los dos destructores salieron condenados de antemano al desastre y sacrificados de forma indecente. El Plutón, después de recibir los impactos de tres barcos, se quedó sin gobierno y la marea lo llevó hacia los acantilados. El Furor recibió los primeros impactos antes de salir de la bocana del puerto. El barco estalló y se fue a pique y con él Villamil, su heroico comandante, al que no habían dejado combatir con sus destructores y torpederos. A Cervera, apresado en Iowa, le permitieron transmitir el siguiente mensaje. Textual. Salí ayer mañana de Santiago de Cuba con toda la escuadra y después de un combate desigual, con fuerzas más que triples a las mías, ahí mintió, 6 barcos de alto bordo de Cervera contra 5 barcos de alto bordo y un yate armado de Slade. Toda mi escuadra quedó destruida. Incendiados y embarrancados, Teresa, Oquendo y Vizcaya. El Colón embarrancado y rendido. Los destructores a pique. Mintió a media, solo se fue a pique el Furor. Más de 600 muertos. Bueno, las fuentes hablan de 270. Los vivos somos prisioneros. Al comandante del Vizcaya le dejaron su sable. Fíjate. Estoy agradecido a la generosidad e hidalguía con que nos tratan. Ahí no mintió. Entre los muertos está Villamil y creo que la Zaga. Entre los heridos, Concas y Eulate. Hemos perdido todo y necesitaré fondos. Solo le faltó añadir misión cumplida. En la conferencia de París, el 10 de diciembre de 1898, concluyeron las conversaciones de paz que habían emprendido ambos estados. Lo habían emprendido tras un alto el fuego previo que se había establecido el 12 de agosto de 1898. Pero he de aclarar que no se trató de un tratado de rendición de un Estado a otro, sino de un contrato de venta de las posesiones españolas de ultramar por 20 millones de dólares. Ya no fueron los 300 millones de dólares que en 1897 había ofrecido McKinley a Sagasta. Ya ven ustedes la debilidad de España en ese momento. Que no fue un tratado de rendición, lo demuestra el hecho de que España no tuvo que pagar reparaciones de guerra, como le exigieron a Alemania por el Tratado de Versalles en 1919. Además, los Estados Unidos se hicieron cargo de la repatriación de los soldados españoles. Por otra parte, el contrato de París también es ilegal a efectos del derecho internacional, por varios motivos, fundamentalmente por dos. Primero, no fue ratificado por el Parlamento español, que eso era preceptivo. Pero claro, el Parlamento estaba clausurado. Y segundo, no se dio opción a los habitantes de los territorios en litigio a que pudiesen conservar su nacionalidad española, que era un derecho que no se podía conculcar. Pero hoy no acabó todo. El 12 de febrero de 1899, ya sin guerras ni amenazas por medio, siendo ministro de Estado Francisco Silvela, ahora un ministro conservador, también en secreto y en el colmo de la desvergüenza, formalizó por 17 millones de marcos, 25 millones de pesetas, la venta de los archipiélagos de las Marianas, Carolinas y Palaos. Que no era ninguna broma, eran territorios equivalentes en extensión al de la Europa Occidental. Bien, estos acontecimientos culminaron
con la segunda fase de destrucción del Imperio Español. La primera fase ya se había ejecutado a principios del siglo XIX con la secesión de los territorios de Hispanoamérica, también realizados por traidores de nacionalidad española. Pero lo peor de todo es que si nadie lo remedia, ahora mismo estamos asistiendo a la tercera fase, que puede suponer la pérdida de Ceuta, Melilla, los Peñones, las Canarias, no sé si las Baleares, y la balcanización de la misma península ibérica. Tenemos suficientes políticos en activo en el Gobierno y en el Congreso de los Diputados de España que están empeñados en esta labor. Muchas gracias.